Hola, hola, muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente en Ataque Directo Fútbol Femenino. Hemos completado una nueva jornada de programa. Bueno, iniciando una nueva jornada de programa. Esperemos todos nuestros auditores se encuentren muy bien, con toda la energía. Desde acá, desde Ataque Directo, le mandamos un fuerte abrazo a todos. Saludamos también a los auditores que se van sumando semana a semana. Bueno, importante destacar que el día de ayer, antes de empezar, fue el día del orgullo gay, ¿cierto? LGBTI. Y muchos clubes, redes de Instagram, ¿cierto? Páginas de Instagram lo recordaron también muchos artistas. Así que nosotros mandamos también un gran saludo a toda esa comunidad que sienten orgullo. Y claramente nosotros estamos acá también luchando por la igualdad, ¿verdad? Ninguna discriminación es aceptada. Así que un abrazo gigante a todas nuestros seguidores también que son parte de esa comunidad. Ahora sí, vamos a partir nuestro programa. Hemos estado ahí conversando en la interna un ratito con nuestra invitada. Bueno, ella ha participado bastante de nuestras transmisiones. Ella es Fernanda Opazo, una profesional joven con muchas ganas, ímpetu de surgir también en el fútbol profesional masculino, ¿cierto? También con ganas de seguramente incorporarse al femenino. Vamos a presentar a Fernanda Opazo, que es PF del Club Aguará. ¿Cómo está Fernanda? Hola, buenas noches, Carla. Bien, con un poco de frío. Ha estado fría hoy día, pero todo bien dentro de todo. Exactamente, ha sido día frío, mucha lluvia. Hoy día fue un día bastante, en términos de clima, intenso. Sí, estuvo hoy día en ese sentido. Mucho frío. Bueno, Fernanda, nosotros como programa estamos súper contentos de contar con tu presencia. Hemos, como te comentaba al principio, en estos pocos meses que llevamos al aire, hemos logrado tener una audiencia también fiel, contar distintas experiencias, y la idea final es esto, promover ya sea profesionales, femeninas, gente que está surgiendo en el fútbol, también cuerpo técnico, hemos estado también con gente internacional, ¿verdad? Nos recordábamos que tuvimos también la semana pasada en CUP, las representantes de las jugadoras, ahí que también se está haciendo bastante avance en ese sentido. Bueno, entrando a tierra derecha, sí, dime. Eso es súper bueno, muy bueno que tengan así como distintos tipos de invitados en el programa, se van conociendo distintas personas, así que felicitaciones por el programa. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Fernanda. A ti. Mira, vamos entonces a iniciar esta conversación contigo para conocerte y saber qué te llevó a ti o cómo fueron tus orígenes en el fútbol. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho Sí, bien. ahora sí, que se había cortado un poco. Te reitero. Queríamos conocer en un principio qué te llevó a acercarte al fútbol. Ah, ya, perfecto. Bueno, la verdad, desde pequeña siempre he estado ligada al fútbol. Jugaba mucho en la calle, pichanga, típico de la María Tres Cocos en la calle. Así que siempre mi vida ha estado ligada al fútbol y ha sido súper lindo porque el fútbol me ha entregado muchas cosas. Así que, bueno, comencé desde la preparación física más que nada como profe de fútbol en una escuela de niños con vulnerabilidad social en Peñalolén, que se llamaba Escuela Filial Colo Colo. Y bueno, ellos me dieron la posibilidad de integrarme sin tener algún conocimiento como teórico o más profesional respecto a la disciplina de ser profe. Y me ofrecieron. Y yo acepté y creo que fue la mejor decisión de mi vida haber aceptado hacer clases porque ahí como que confirmé que en realidad lo que yo quería para toda mi vida era estar ligada al fútbol y a los deportes más que nada. Así que así como así más o menos empecé un poco ligada al fútbol. Perfecto. Oye, Fernanda, y con respecto a lo mismo, ¿cómo fue esa experiencia de estar, estuviste con niños precisamente? ¿Con qué categoría Sí, estuviste trabajando? con una categoría juvenil que constaba de niños desde 13 años hasta los 17. Igual tenía alumnos más grandes que como que se colaban a los entrenamientos, pero esa era la edad fija.
Y fue una súper linda experiencia, aprendí muchas cosas de ellos, aprendí de los otros profesores. Como que me reencantaron con el fútbol, porque pasó un periodo que no quería saber nada de fútbol. Pero ellos me volvieron las ganas y me hicieron al final decidir estudiar y dedicarme profesionalmente a esto. Claro, fue lo que te motivó realmente a decidir dedicar tu vida al deporte. Exacto, sí, exacto. Así y esta escuela, que me comenta Fernanda, disculpa que te interrumpa, es de Jorge Toro, ¿verdad? Claro, es una filial que creó la Garra Blanca. Bueno, la Garra Blanca como hace distintos tipos de filiales en distintos tipos de comunas, y ellos crearon la filial Jorge Toro porque a ellos a distintos tipos de categorías, o sea, a las distintas escuelas le ponen nombres de distintos futbolistas que pasaron por Colo. Entonces, esta fue la ocasión de que se llamara Jorge Toro. Claro, Jorge Toro fue un exjugador de Colo-Colo hace un tiempo atrás. Perfecto. Sí, oye, Fernanda, sí, sí. Te quería también consultar, ¿dónde tú estudiaste o te preparaste ya más derechamente como ya preparadora física? Bueno, estudié en Duoc UC, en la sede de Puente Alto, y también fue una súper grata experiencia, aprendí muchas cosas, y nada, pues traté de aprovechar lo que más pude a todos los profesores, como exprimirlos, y quedar fresquita en conocimientos como para poder ejercer de la mejor forma posible. Perfecto. Sí, esa sede Duoc, bueno, también somos vecinos, parece. También soy acá de Puente Alto. Así que conozco bien ese lugar. Oye, Fernanda, cuéntame también cómo fue tu paso por esta sede. ¿Qué podrías comentarnos que tal vez te marcó durante ese periodo? Fue una muy grata experiencia, pero obviamente igual hubieron momentos que lo pasé mal, debo admitir que lo pasé mal, pero creo que aprendí mucho, habían muy buenos profesores hasta el día de hoy, como que tengo contacto y como que a ellos les gusta tener contacto conmigo porque yo lo exprimo y les cuento lo que estoy haciendo, ellos me dicen, mira, puedes hacerlo de esta forma, de mejor manera, como saben que recién estoy ejerciendo como oficialmente preparadora física. Ellos siempre han estado con la disponibilidad para ayudarme. Así que no, igual fue una muy grata experiencia, aprendí muchas cosas y súper agradecida del dúo en ese sentido. Perfecto. Esa es la idea principalmente, o sea, que finalmente nuestros docentes o la gente que ha estado siga o permanezca esa conexión, porque de repente, claro, pueden pasar mucha gente por mi vida y la idea es marcar también huella en lo que uno hace, sino para qué hacer las cosas. Sí, obvio, esa es la idea y tuve el agrado de tener varios profesores que piensan de esa forma. Y para mí igual fue súper bueno porque también dejaron una huella así como, más que como profesor, como persona. Y claro, como uno siempre piensa que en las etapas más chicas es cuando uno aprende, no, yo siempre he tenido el pensamiento de que uno siempre aprende toda la vida y va en uno solamente a aprovechar las personas que te rodean y que quieren ayudarte a aprender o que quieren enseñar. Claro, uno nunca deja de aprender y lo importante es no dejar tampoco que esas ganas por aprender se nos vayan, porque tú, yo en este caso, estamos también inserto no hace tanto y la idea es nunca dejar de aprender. Exacto. Aparte que, como te comenté antes de que comenzara el programa, este tema de la actividad física, de la salud, siempre se mantiene en movimiento. Nunca hay un tope de conocimiento, entonces hay que mantenerse actualizado de lo que está sucediendo porque todos los días aparecen métodos nuevos, todos los días aparecen sistemas de entrenamiento nuevos y hay que saber adaptarlo y saber aplicarlo de la mejor forma. Y mantenerse actualizado, que yo creo que esa es la clave igual para ser un buen profesional. Exactamente, totalmente de acuerdo, Fernanda. Oye, y pasando a otra parte también de tu carrera, en esta corta carrera pero intensa, nos hemos dado cuenta. ¿Cómo fue tu paso por COFU? Fue un bonito paso. Ha sido la única experiencia junto con ahora reciente en el Club Aguará de trabajar con mujeres, pero ahí fue la primera experiencia que tuve
como trabajar con mujeres adultas, con dueñas de casa, con personas que estudiaban y trabajaban. Entonces vi otra parte del deporte, vi la parte del esfuerzo, de que independiente de la edad, las chiquillas iban y se sacaban la mugre entrenando porque tenían objetivos. Vi también las ganas y la ilusión que ponían en cada entrenamiento, entonces fue una experiencia súper rica, súper rica. Fue muy, muy, muy rica. Claro, ahí podrías tú ver como el ámbito más socioafectivo de lo que hace el deporte, en este caso precisamente el fútbol, porque claro, hay muchas mujeres que estaban solamente en casa y COFUF o ese taller de COFUF llegó a su localidad y ella, para ella es re importante, como entre comillas, como una liberación de tener algo que hacer. Exacto. Igual esa era como mi finalidad como profe. Obviamente todos tenemos distintos objetivos en base al equipo o las personas con las que tú estás trabajando. Entonces, lo que yo quería generar en ese grupo de mujeres es que ellas se sintieran empoderadas. Que le pudieran decir al marido, oye, ¿sabes qué? Te puedes quedar con la niña o el niño un rato y yo poder ir a entrenar y poder ir a divertirme, es mi derecho. Entonces, creo que lo logré y lo logré de buena forma, igual con el equipo que había detrás mío, que también hacían trabajo psicológico y todo. Así que, nada, súper agradecida de COFUF igual de poder haberme dado la posibilidad, porque yo tampoco en ese tiempo era una persona que estaba titulada o algo. Estaba así como en la mitad de mi proceso en el DUOC, entonces ya me dieron la posibilidad de empezar a aplicar lo que yo iba, en, o lo que iba adquiriendo en conocimiento, y fue súper rico, fue súper rico. Perfecto. Muy cómodo. Totalmente. Oye, Fernanda, y siguiendo tal vez con lo mismo, allá con las chicas de COFUF, tú nos contabas que tuviste solamente las categorías como adultas o mayores, ¿verdad? También estuve con la femenina chica, con las panteritas, Claro, y ahí también fue un trabajo muy, muy social con ellas, porque, bueno, la escuela de COFUF está justo en una población que es Santa Julia Macul. Entonces, abarcábamos mucho ese sector. Entonces, era un trabajo igual más social, más que deportivo en general. Entonces, con las niñas, claro, habían distintos tipos de situaciones y había que aprender a abarcarlas de distintas maneras por el mismo hecho de que ya son más niñas y el trato debe ser diferente. Pero igual fue súper rico, las chicas eran súper exquisitas, aprendieron mucho, eran una esponja, entonces fue súper gratificante ver cómo ellas iban aplicando y aprendiendo todo lo que yo les iba enseñando. Claro, claro, sí. En esa edad las niñas están como ávidas de conocimiento, de saber, de jugar, y es donde ahí podemos aprovechar nosotros de entregar lo que más se puede y la importancia también que tiene esa etapa, la formación. Claro, la formación. Acá no se toma mucho en cuenta. Yo creo que la parte formativa, la etapa formativa en una persona en general, independiente de que vaya a hacer deporte o no, es súper importante, porque al final es la base que ellos van a tener como para desarrollarse cuando sean personas adultas. Entonces, a mí me ha gustado siempre dejar una huella en mis alumnas, independiente de la edad, y explicarle que antes de deportista ellas son personas y que alrededor de ellas hay más personas. Entonces, que hay que saber ser empático, hay que saber ser una persona de bien. Si por algo todos venimos al mundo a hacer algo, todos tenemos una misión y hay que tratar de hacerlo de la mejor forma. Y si yo puedo ayudarla a que lo desarrollen de mejor manera o entregarle uno que otro valor, para mí es, me doy por pagada. Totalmente, sí, es súper bueno. Yo también he estado, bueno, hace harto rato ya no puedo hacer clase o no he podido con lo más pequeñito, pero es gratificante ver sus caritas o los mismos apoderados que están fuera. Y siguiendo como esa pregunta o esa inquietud que me aparece, ¿cómo fue la experiencia con la gente que está fuera? Por ejemplo, en este caso, tutores, apoderados, ¿cómo ellos tomaban esta oportunidad de que su hija pudiese hacer deporte ahí mismo en su comunidad? Mira, te voy a hablar de mi experiencia en la escuela Jorge Toro y COFUF. Bueno, Jorge Toro siempre tuve apoderados muy, muy lejanos. Había muy uno que otro que sí de verdad estaba, pero me tocó mucho ser mamá ahí. Me tocó ser mucho mamá porque no había un apoyo detrás de ellos. En comparación con COFUF, que sí, las mamás y los papás iban a todos los entrenamientos, estaban ahí. Entonces, en COFUF puedo decir que no, que la llegada desde los apoderados hacia mí siempre fue buena y siempre hubo una confianza.
siempre, siempre. Ellos se notaban que el trabajo que se estaba haciendo no era solamente decirle a las niñas ya un par de chapas y correr detrás de la pelota pasando las chapas. No, sabían que había un porqué, sobre todo que lo que yo les explicaba era que en esas etapas son una esponja, entonces hay que tratar de potenciar la mayor cosa, sobre todo físico-motriz, para que más adelante, si ellas quieren ser deportistas de alto rendimiento, puedan rendir y puedan desarrollarlo de la mejor manera. Claro. Hoy no te tocó por ahí algún apoderado que era más conflictivo, peleador, o que reclamaba mucho. Sí, sí, siempre. Pero mira, la verdad, trato de no pescar mucho esas situaciones, porque al final si uno las pesca, lo único que hace es calentarse la cabeza. Obviamente yo trataba de separar al grupo, las niñas o los niños, de ese tipo de situaciones, porque siempre me ha gustado que mis equipos o los mis entrenados sean de una línea. Entonces la línea de los conflictos para mí no va, entonces trataba como que ellas lo entendieran y lo entendían súper de buena forma. De hecho una niña me dijo, profe, mi papá siempre se exalta, pero yo no soy así. Entonces que me diga eso, me importa más mi equipo más que lo que pasa afuera. Claro, totalmente. Suele pasar que a veces nos topamos con apoderados un poquito más intenso y que no entienden la finalidad, al menos en esa etapa, que tú estás educando también a su hijo. De repente, claro. Lo que pasa y lo que lamentablemente ha pasado con la educación física en Chile, ¿qué opinas que la educación física se haya mermado en tercero y cuarto medio? Que el alumno pueda decidir llevándote a esta etapa más gubernamental. Mira, yo creo que mi opinión, no sé si alguien la irá a compartir, pero yo creo que el tema de la educación física se estropeó solamente por los pésimos profesionales que la ejercen. Esa es mi opinión desde afuera de lo que yo veo. Entonces, obviamente no me parece que hayan sacado la educación física, porque es importante, sobre todo que la tasa de niveles de obesidad acá en Chile es súper alta. Chile es un país de obesos, entonces encontré súper poco ilógico haber sacado educación física. Pero también entiendo de que, mira, yo lo digo por mi experiencia en el colegio, a mí me hacían puro trotar, no me hacían nada más, no había ninguna explicación detrás de por qué tenía que correr. Entonces yo creo que por eso también se estropeó, porque hay malos profesionales ejerciendo, no digo que todos, pero por la gran mayoría, yo creo que lo que evaluaron fue pésimo, entonces yo creo que ahí fue la decisión de sacarlo. Pero claro, no la comparto para nada. Sí, un súper buen punto el que tocas, porque generalmente, al menos lo que uno ve o lo que era el profesor de educación física es como que ya te mandaba, pero no era el ejecutor de esas tareas, era como muy mecanicista su método. Aparte yo creo que tú como profesor tienes que ser un motivador igual, y por lo menos en mi experiencia tuve súper profes de educación física súper malos. Veían a mis compañeras que se estaban arreglando la uña y las dejaban ahí arreglándose la uña, no nada, y si querían hacían algo, no. Pero no había como una instancia de que él nos motivara y nos dijera así como, ya chicos, hoy día vamos a hacer esto, por esto, por esto, otro, yo necesito que hagan esto, otro. Y no sé, por último, de alguna forma explicarnos para ver si nos motivamos, pero no. Lamentable esa situación. Igual, bueno, yo también tuve una experiencia en colegio y también se da, encuentro yo también una opinión personal con respecto a cómo es la forma y la educación en Chile, cómo está pensada. Generalmente uno hace clase, tienes un break de 10 minutos y vamos por la clase, y luego almuerza en 45 y luego clase. Entonces ya el ritmo de esa labor tan linda que uno estudió, de repente, claro, ahí entra ahí, chuta, ya, la última clase, no vengo con la misma energía de la primera. Como que, de cierto claro, modo, tiene el mismo sistema, entre comillas, como culpa tal vez de estas personas caer en ese sistema. Claro, y también lo que te decía es como si fuera un... Porque yo encuentro que el deporte tiene que ser un tema de distracción igual, y al final no lo hacen así. Lo hacen muy mecanizado, entonces a la larga es fome para la gente, sobre todo que la gente acá en Chile es floja. Menos ganas le dan de hacer deporte. Por ejemplo, si tú me preguntás, yo no sé,
trataría como de enseñarle a los profesores de educación física, no sé, métodos de entrenamiento, como para que ellos lo apliquen y se lo enseñen a sus alumnos, ¿cachai? Pero no solamente hacernos el test de Cooper, ¿cachai? Que era, se lo hacía mucho en los colegios. Típico. Claro. Hacer lo típico, claro. Hacerlo, no sé, más divertido, pasar ramas de fitness, que a mucha gente le llama la atención, ¿cachai? No sé, una clase de calistenia, una clase de entrenamiento funcional, que sea más didáctico, no que sea tan mecanizado siempre, porque al final lo mecanizado a la larga es aburro, sobre todo en el deporte. Claro, no hay motivación. Ahí pasamos a la otra parte del entrenamiento, que es un principio de entrenamiento, que tú lo debes conocer muy bien. ¿Cómo? Disculpa. Ahí entraríamos también al tema de los principios del entrenamiento, que el entrenamiento tiene que ser variable, tiene que ser pesado, etcétera. Claro, por eso te digo, encuentro que se puede arreglar aún, yo creo que se puede arreglar, pero tiene que hacerse de buena forma para que la verdad siga, porque al final acá en Chile nos quieren gordos y sin saber historia, porque también van a saber historia y todo eso, entonces la idea es que se muestre de buena una forma para que siga, no para claro. que lo corten. Exactamente, la idea es mejorar, como lo hemos dicho hartas veces. Oye, y Fernanda, ahora pasando ya más a la actualidad de tu carrera, ¿cómo ha sido tu inicio o cómo fue el comienzo en el Club Aguará? Con el club, igual tenemos una historia de hace algunos años atrás. Bueno, estuve antes en un periodo cuando llegué. Neva Ibusic, que es la directora del club, nos propuso entrar como profe de la categoría sub-13 y sub-15 masculina. Acepté, pero estuve muy poco tiempo porque al corto tiempo de estar ahí me lesioné la rodilla. Me corté el ligamento cruzado. Entonces tuve que salir. Sí, tuve que salir y ahí pasé mi periodo de recuperación y ella volvió a insistir. Debo darle las gracias por eso, de mi servicio, y yo le dije, ya, vamos, démosle, y volví, y ha sido súper rica la experiencia. Ahora volví como profesora a cargo de la categoría formativa femenina, y actualmente también como preparadora física del equipo que compite en tercera división. Así que, ha sido súper rica la vuelta ahora, me siento súper cómoda, muy agradecida, de un gran club. Así que eso. Excelente. Oye, y siguiendo también eso, bueno, ya está en tu corazón, está en tu pecho el Club Aguará, ahí lo veo, la tacita también ahí. soy hincha del club. Excelente. Oye, ¿y cómo la realidad, del club en sí en estos momentos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el trabajo? Mira, ahora actualmente estamos trabajando vía online por todo el tema de la pandemia. Seguimos solamente trabajando con las categorías que, entre comillas, compiten, que sería el equipo de primera, el primer equipo que compite en tercera división, y los novatos, que son como el equipo de proyección del club, que son como los sub-17, sub-18, etcétera. Y actualmente estamos desarrollando las clases vía Zoom, más entrenamiento específico, no tanto con tanto espacio, más funcional igual, como para aprovechar esta instancia de darle al jugador la parte y las falencias que ellos tenían, potenciarla en ese sentido. Claro, en ese ámbito han tal vez aprovechado este tiempo de mejorar sus aspectos técnicos. Con claro, los aspectos físicos motrices, más que nada. Nos dimos cuenta al principio cuando comenzó el tema de la pandemia, de que el jugador de tercera división en general carece mucho de una base formativa físico motriz. Entonces, para prevenir un poco las lesiones a futuro, tratamos de potenciar toda esa parte y evaluarla, obviamente, y ir pasando por etapas para que el jugador, cuando llegue y se reintegre de nuevo a la cancha, sus movimientos sean más precisos, más efectivos también. Claro, para prevenir lesiones, más que nada. Claro, como partiendo de una base, porque a veces exigen, por ejemplo, los DT, o bueno, tengo un universo de jugadores, pero por ejemplo en una tarea táctica ya tienen que cabecear, pero no nos preguntamos o no se ve si es quien realmente sabe saltar para cabecear. Exacto. De hecho, esa fue una de las problemáticas que existió durante este periodo, de que
se quería hacer, por ejemplo, empezar a trabajar saltos y cosas así como geometría, y nos dimos cuenta que realmente el jugador no sabe saltar. Entonces no podemos hacer un trabajo que solamente implica muchos saltos si el jugador realmente no puede saltar porque se va a lesionar o porque puede venir un sinfín de cosas para atrás. Entonces lo que estamos enfocando ahora es potenciar su habilidad motriz básica y también algunos aspectos de, bueno, este periodo como para potenciar eso. Perfecto. Oye, Fernanda, dentro del club, ¿cómo han trabajado la motivación? ¿Cómo han visto a sus jugadores? ¿Han mantenido una asistencia permanente en el tiempo o han ahí flaqueado en algunos momentos? Mira, sí, obvio, yo creo que la gran mayoría de los deportistas en el periodo en el que estamos igual se han desmotivado un poco con respecto a lo que está sucediendo. Pero claro, actualmente el club dispuso de una psicóloga, entonces estamos tratando de trabajar la motivación y la frustración y todo lo que implica este periodo de crisis con ella. Así que ha estado bastante bueno, se ha visto también que ha habido un cambio respecto a la mentalidad del jugador, de que se ha sentido que está participando más en entrenamientos, porque claro, hubo un periodo que sí hubo una baja de asistencia, pero por el hecho de que a muchos jugadores son un juguito pelote, les gusta solamente entrenar en la cancha, entonces no les gusta hacer mucho físico, son medio flojitos. Se quieren arrancar de los entrenamientos tuyos, Fernanda, eres muy mala. Tirón de oreja para todos ellos. Pero no, aprovecha. Se están mirando. Oye, aprovechar, aunque estamos hablando de los jugadores, un paréntesis, voy a mandarle un saludo a Toro, que me pidió muchos saludos respecto a esta entrevista, así que le mando un saludo. Él ha sido uno de los más constantes, así que lo felicito. No solamente los reto, también los felicito. Muy bien, profe, excelente. Ahí, refuerzo positivo. Exacto. No soy tan brígida como dicen. Ah, te tienen ahí catalogada ya como la brígida del staff. Sí, un poquito. Lo que pasa es que me pasa mucho que tú al jugador le das la mano y se toma el brazo completo. Entonces, además de tener los límites, saber ubicarse, la talla y todo, pero para mí la instancia de entrenar y tener que darle y con la seriedad que corresponde, ¿no? Entonces, ellos tienden a confundir ser rígida con ser profesional. No tienden a confundir. Pero igual me gusta igual que me tengan miedo. No, está bien. Ahí los mantienes a raya para que no se sobrepasen ahí los momentos. Y mejoren, que es la idea, que no se salgan de su objetivo. Bueno, y también está bien ahí bromear y reírse también de esto, bueno, de lo que uno hace en verdad, ¿cierto? Claro, hay instancias para reírse. Exactamente. Oye, Fernanda, pasando más a otro ámbito, ¿cómo tú has visto o cómo ves en sí la liga de la tercera división? ¿Qué opinión te refiere, cómo se ha llevado a cabo, ya sea desde que tú partiste a los momentos que están viviendo ahora como club? Mira, la verdad yo no llevo mucho tiempo como preparadora física en el plantel de tercera. De hecho, no alcancé a estar como en el staff técnico y entrar en la competencia. Pero por lo que sé es, y por lo que he averiguado, sé que es una liga potente. Todos la ven así como tercera división y nada, pero yo creo que los partidos son más intensos de lo como que se juegan primero o segundo. Porque claro, muchos de los jugadores que están en tercera división tienen la última posibilidad de sus carreras para poder hacer algo. Entonces, he notado mucho que se juega la vida en cada partido. Y me gusta eso porque se ve que el nivel igual es bueno. No es un nivel pobre en jugadores. Así que eso es lo que yo más he visto en el corto periodo que llevo trabajando en tercera división. Perfecto. Sí, generalmente en esa liga lo mejor que, entre comillas, son de más baja categoría y se vive el roce y la pelea por tu equipo más flor de piel. Sí, claro, y al final esa es la idea igual de tercera división, porque ellos al final se están jugando su última carta. Y hay muchos que no lo entienden así. Pero la gran mayoría trabaja profesional y son equipos que son buenos, hay buena competencia. No es que tú digas, ay, mañana me toca con tal y
vamos a ganar, no. Uno sabe que igual tiene que ir con como piano piano e ir tanteando terreno y todo, porque el nivel se sabe que es bueno. Claro, y viendo ese nivel que tú comentas que es bueno, ¿qué equipo es como el que más sobresale de esta liga? Uy, no sabría decirte porque la verdad yo me enfoco mucho más en mi equipo que en lo otro. Pero por lo que he escuchado, nos tocó jugar un partido con Macul, que fue el partido que vi y me gustó mucho como el planteamiento del equipo. Y creo que ellos igual pueden hacer algo. Ellos tienen buen equipo, así que por lo que yo vi me gustó mucho ese equipo. No sé cómo será lo otro, porque la verdad no vi mucho fútbol de tercera división antes de entrar al staff técnico. Entonces, por lo que vi, yo puedo dar mi carta que Macul tiene buen equipo. Perfecto. Oye, Fernanda, y con respecto a tu equipo, a Aguará, ¿qué aspectos son los que más caracterizan tal vez al jugador? Si yo veo o voy a mirar un equipo, un partido, que yo reconozca a este chico que es de Aguará. Mira, lo bueno del equipo que tenemos ahora es que es un equipo joven. Bueno, puede ser bueno y malo, pero yo creo que puede ser más bueno porque a la larga se puede seguir trabajando con el mismo equipo y entre más jueguen juntos más piatos van a tener. Y lo que puedo decir que es un equipo súper aguerrido. Bueno, el club en general, todos los equipos son así. Entonces, saben que hasta el minuto 90, 93, hasta que no haya un pitazo final, tienen que romperse el lomo corriendo a morir, como si fuera lo último. Entonces, puedo decir que tenemos también jugadores súper buenos, explosivos, buenas individualidades, que tienen ganas sobre todo, que yo creo que eso es más importante más que lo otro. Que si tienen ganas se pueden lograr muchas cosas, porque ahí va de la mano de ser comprometido y todo eso. Claro, los valores intrínsecos que como deportista en esta etapa tienen que demostrar. Finalmente, no es necesario, o uno no quisiera, al menos estar siempre ahí dándole la motivación, sino que nosotros a lo mejor ver y llegar, y que ya un jugador esté ya pero inyectado total con las ganas de entrenar. Que a veces cuesta, al menos en el ámbito femenino, también cuesta observar claramente esos tipos de liderazgos. Sí, sí. Pero no, tenemos un súper buen grupo, un grupo súper completo, encuentro yo, así que vamos a dar que hablar. Le tengo fe. Perfecto, eso. Oye, Fernanda, ¿y cómo, con respecto ya más al club también en forma más amplia, ¿cómo ha sido el apoyo que ha tenido el club frente a esta pandemia? ¿El apoyo hacia nosotros o en general? En general, por ejemplo, el cuerpo técnico, ¿cómo, si lo han estado apoyando, si han tenido a morir. No, mira, obviamente este periodo igual implica tener pérdidas, porque hay jugadores, por ejemplo, que han tenido que salir a trabajar y todo eso, pero yo siempre les he explicado que si ellos quieren entrenar, estadísticamente tú entrenas una hora y media al día y eso equivale al 4% de tu tiempo. Entonces, si hay ganas, no van a poder hacerlo igual. Y el cuerpo técnico piensa de la misma manera. Nosotros seguimos trabajando igual. De hecho, nos ha servido mucho este periodo para afiatarnos como equipo, porque igual éramos un equipo nuevo. Y nos han servido mucho para afiatarnos como equipo, para confiar en el trabajo del otro. Así que ha sido bastante bueno, este periodo lo hemos sabido aprovechar de la mejor manera. Perfecto. Oye, Fer, mira, vamos entonces ahora en la transmisión, vamos a comentar algunos saluditos que están dejados, ¿ya? Ya. Un paciente te ha comentado acá, por aquí, Aquiles Rodríguez Álvarez, te deja un saludito, te dice, hola Fernanda, ¿cómo estás? Diego Santos también te manda saludos. Diego Santos. Gracias, amigo. Gracias, tío. También te ha dejado saluditos María José Rojas Canales. Dice, Cepita, eres el mejor. Gracias. Te deja saludos también, dice Feñita. María José Rojas también nos comenta, dice, grande Fernanda. Te deja ahí un saludito. Y aquí Alonso Quinteros
Painevilu, que comenta, excelente, Painevilu. Fernanda. Bueno, él Alonso ha sido igual junto con Fernando, ha sido con mano derecha en este periodo de lo que ha pasado en la pandemia. Ellos han estado a full ayudándome con el tema de las planificaciones, videos. Me han hecho la pega mucho más fácil, la verdad. Y ha sido súper rico porque he aprendido mucho de ellos y yo siento que también ellos han sabido cómo aprovechar mis conocimientos y todo eso. Así que agradecida a Alonso y a Fernando, bueno, y de todo el staff técnico, la verdad. Alonso y Fernando, ¿qué específicamente papel cubren en el club Aguará? Mira, ellos son entrenadores de la sub-15 y sub-13 masculina. Pero ahora con todo este periodo, ellos igual se han incluido al staff técnico del equipo que compite en tercera división y creo que han sido una súper buena incorporación. Perfecto, buenísimo. Mira, ahora tenemos otro saludito de nuestro compañero Gonzalo Prieto, que hoy día no pudo estar con nosotros, así que también aprovechamos de mandarle un saludito a Gonzalo. Le dice, saludos a Fernanda y mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, él fue el que me invitó al programa, así que agradecía de la invitación. Sí, aparte Gonzalo, bueno, es un apasionado de las comunicaciones y también de a poquito se ha enamorado de todo lo que se hace en el fútbol femenino, así que también yo le mando un saludo de agradecimiento de todo corazón para todo lo que él ha hecho, así que es súper importante. De hecho, hace poquito él estaba ya más inserto en el club ULC femenino, está colaborando ya ahí bastante con nuestras redes sociales, así que ahí... ¡Qué rico! ¡Genial! Sí, ha sido un súper gran aporte. Esa es la idea, aportar, sumar, más que restar. Exactamente. Acá tenemos otro saludito, Fernanda. Sofía Pavés González. Bueno, la Sofía es jugadora de Unión La Calera. ¿Ya? Sí, la conozco. Sí, jugué a la pelota un tiempo con ella. Perfecto, perfecto. Dice, una crack, Peña. Tuve la oportunidad, aquí lo comenta ella, tuve la oportunidad de jugar con Fernanda y conocerla. Es una tremenda. ¿Qué dice? Gracias. Gracias. Con la Sofía igual compartimos camarín y también ella es una máquina. Que le vaya bien en el fútbol, ¿no?, y en todo lo que se proponga. Toda mi suerte para ella. Ahora tenemos otro saludito de María José Rojas. Las fans. Las fans. Felicidades, Fernanda, dice, tuve la oportunidad de que me hiciera clases y eres la mejor motivadora, al 100%. Te extraño. Sí, igual hago entrenamientos personalizados ahí para soldados por si alguien quiere. Eso, claro, ella, dale. Ella fue una alumna mía, así que nada, puedo agradecerle igual por confiar en mi trabajo. También es una gran persona. Perfecto, esa es la idea. Mira, acá Diego Santos te dice de nuevo, ahí se reía lo que comentábamos en la conversación, Brígida Feñita, y te manda un corazón. Camín Toro también te deja aquí un mensaje, dice la mejor profe, súper profesional, se me perdió aquí, en lo que hace, aunque nos mate. Ya anda llorando, Toro, ya anda llorando. Toro, ya no llore más, pues, Toro. Me he dado cuenta que los hombres son bastante llorones en temas físicos, bastante, más que las mujeres. ¿Así? ¿Son más quejumbrosos? Sí, se quejan mucho, a veces. Pero igual lo hacen, pero se quejan 10 minutos antes, así que un tirón de oreja para ellos. Aquiles Rodríguez Álvarez te deja el siguiente mensaje. Grande Ferrer, te queremos. Mucha suerte en todo mi bombi. El tío. Ahí un vecino. Buenísimo. Buenísimo. Oye, Fernanda, bueno, para ir avanzando también en esta conversación, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado en este tiempo con la operación, entre comillas, retorno, lo que se ha dicho con respecto a que volvería la primera división A, en este caso, a jugar, ¿cierto?, en octubre a un torneo de transición, que son dos grupos? En desmedro de la categoría B que no estaría jugando. ¿Qué opinión te refiere a esta situación?
Oye, igual es complicado dar una opinión respecto a lo que está sucediendo ahora. Por mí, que se vuelva cuando se acabe el coronavirus para no exponer a nadie, pero sé que detrás de eso hay contratos, hay un sinfín de cosas. Y si se vuelve, que se vuelva con las precauciones necesarias, como para... La idea en realidad es que el fútbol no sea un foco de contagio. Y que se vuelva con los protocolos pertinentes y todo. Igual sería lindo ver el fútbol de nuevo, obvio, es súper lindo el fútbol. Pero si eso implica que se convierta en un foco de contagio, en mi opinión no debería volver. Claro, ninguna de las categorías en este caso. Exacto. Sí, coincido plenamente en lo que tú comentas. Siento que ahí es como, bueno, arriesgado, porque también entendamos que no todos los equipos en este momento están igual que Colo Colo, que Morning, que la U de Chile, y bueno, ¿cuál más podría ser? Católica. Exacto, todos tienen los mismos recursos. Exactamente, no todos están tan bien posicionados en ese sentido, y en vez de ser algo positivo, quizás sea algo negativo la vuelta. Sí. Sí, esa es la idea principal, en realidad, que no se convierta en algo negativo, porque al final el fútbol es súper lindo. Y eso lo único que haría sería mancharlo. Y creo, en mi opinión, que no se debería volver hasta que esto realmente pase, porque obviamente no somos Europa. Si fuéramos Europa, perfectamente nos estaríamos pasando la situación en la que estamos pasando hoy día, que ha habido un pésimo manejo de parte del gobierno, pésimo manejo de parte de la autoridad respecto a protocolos de volver al fútbol teniendo ese tipo de conflicto que tenemos actualmente en el país. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, Fernanda, con respecto, bueno, al mismo tema en este caso, ¿qué te ha parecido la labor que ha llevado ANCUP en este caso? Que también lanzó un comunicado y también hace un par de días mostró en sus redes sociales que están trabajando en una mesa de trabajo, valga la redundancia, con respecto a esto, a la mejora de, en este caso, del trabajo de la futbolista, avanzando en ese sentido. No, yo siempre he dicho que ANCUF y COFUF deberían trabajar de la mano, siempre lo he dicho, y creo que harían cosas mucho mejores, pero obvio. Creo que las cartas que ponen a Hook sobre la mesa son súper válidas, es súper válido lo que ellas proponen y lo que han propuesto siempre. Si al final es darle la igualdad a la jugadora en comparación al hombre, es súper válido y obvio, tienen siempre, yo creo, todo el respaldo de toda la gente que cree en ellas, y las felicito porque es difícil mantenerse, sobre todo en el ambiente del fútbol femenino, por todo lo que implica estar en el fútbol femenino. Y nada, pues las felicito, han hecho un súper buen trabajo, han llegado a mucha gente, han sabido ganar muchas cosas igual, pero creo que eso le debería dar más el espacio a ese tipo de, como de corporaciones o de instituciones, porque al final ellas tienen la claridad realmente de lo que sucede actualmente en el fútbol femenino. Si no, no estarían planteando todo lo que plantean, y creo que lo que plantean es súper justo. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, viendo también eso, porque a mí también me ha llamado la atención, porque sabemos que están estos dos estamentos, que está la ANCUF, que ya lleva 4 años más o menos ya en marcha, está COFUF por otro lado. ¿Cómo podríamos hacer como ligar o mejorar estas mismas dos instituciones? Porque igual en este sentido, al menos COFUF, yo entiendo que tiene un ámbito más social, quizás, es como mucho más social. Y ANCUF en este caso, bueno, trabaja también para las mejoras de la jugadora profesional, he visto. Pero siento, mira, que yo creo que yo creo que las dos apuntan a lo mismo, que el fomento del fútbol femenino y de la participación de la mujer en el fútbol también. Claro, lo de COFUF abarca más cosas, la ANCUF es directamente sobre la jugadora. Pero creo que si ellas se hicieron una alianza, a mi punto de vista, porque yo lo veo desde afuera, si ellas se unieran y hicieron una alianza, créeme que podrían hacer muchas cosas más, porque los equipos que tienen son equipos multidisciplinarios
y que pueden hacer cosas muy, mucho más importantes, y a veces cinco cabezas meten más presión que una pura cabeza. No sé si me logro explicar lo que quiero decir. Sí, totalmente. De hecho, también yo en la interna hablaba con las chicas de Anjub y les dejaba como una idea con respecto a eso mismo, porque a veces, por ejemplo, con esta decisión, yo en su momento con el tema de que no íbamos a jugar la primera vez, que quedamos ya descartados de un posible regreso, entendiendo que todo está bajo las condiciones que estamos ahora, nada es seguro. Pero cuando yo me enteré, por ejemplo, de que la B no iba a jugar, ya sabemos que fue por el Consejo de Presidente y todo, pero no sé, como que sentí a lo mejor que faltó dar una opinión más certera con respecto a esto, o al menos yo sentí en un primer momento que finalmente la primera B, entre comillas, como que no había tanta relevancia o importancia de su proceso. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, en esta teoría de que va a volver la competición, ¿cierto? Se busca tener un representante para la Copa Libertadores, ¿verdad? Uh-huh, que es lo que se necesita, ya que la Libertadores se juega en Chile. Pero ¿por qué no también respetar o dar tal vez una opción a los equipos de primera B para que ellos puedan ascender? Entonces ahí tampoco se está como en ese sentido... como jugándosela. Claro, exacto, como respetando a lo mejor esos procesos competitivos que son parte de esto. O sea, las chicas necesitan su competencia, ya sería segundo año que no hay ascensos, o el tema es más complejo en ese sentido, pero personalmente yo en un momento quedé así como, chuta, a lo mejor se pudo haber hecho algo más, o en ese ámbito. Como con la balita pasada. Claro, como que sentí que quizás faltó algo por decir, me como que sentí eso. Pero sí entiendo y coincido contigo con lo que me comentabas, que es un, igual de todas maneras es un riesgo regresar. Es un riesgo porque tampoco tenemos lo económico en nuestras manos para asegurar de que la vuelta se haga bien, como corresponde en este caso. Claro, obviamente los equipos que tienen menos recursos son los que se ven más perjudicados a la larga. Pero yo creo que el problema del fútbol femenino, a mi opinión, debería como sacarse de raíz. Que la persona que represente realmente al fútbol femenino sea una persona que se la juegue así al 100, y que tenga un equipo de trabajo que la respalde, y que lo haga de la mejor manera, y que propongan cosas que realmente sean factibles y que no deje a nadie afuera al final. Si tú me preguntas, a mí me gustaría que exista una primera división femenina, una primera vez femenina y hasta una tercera división femenina, porque así se le va dando la seriedad y se le va agregando complejidad a la competencia. Porque, por ejemplo, ¿por qué no hacer una Copa Chile femenina y que los equipos de primera puedan competir con los equipos de tercera división? Sería súper bueno, porque eso también le da vitrina a los equipos que son más chicos. ¿Por qué no hacer lo mismo? Encuentro que es súper injusto que no se logren las mismas cosas. Independiente de que ya sabemos que los sueldos son completamente diferentes, ¿por qué no darle la posibilidad de hacer vitrina para que eso cambie? Porque al final, cuando el fútbol femenino empieza a ser vitrina y empieza a ser rentable, lamentablemente, es cuando empiezan a llegar los recursos. Pero si no hacemos nada porque eso se visibilice, nos seguimos al final dándonos en el mismo círculo, claro. Seguimos en la misma vuelta. Entonces, por eso yo creo que ese círculo se corta y se hace una línea, y seguir esa línea y que avance esa línea. Porque al final siempre es lo mismo, no sé si tú te fijas, siempre es lo mismo en el fútbol femenino, siempre gira ahí en el mismo entorno, que siempre se joden a los más chicos, ¿cachai? Porque, y no es que los más chicos no tengan los recursos, no tengan la capacidad como para poder ser un equipo grande, porque por ejemplo usted en Calera, yo siento que hace un trabajo súper profesional y están en primera B y es un trabajo súper profesional, y yo creo que trabajan a la par con un equipo de primera división, ¿cachai? Entonces encuentro que es injusto, pero yo creo que también va por las personas que están manejando el fútbol femenino. Creo que lo podrían hacer de mejor manera, es como mi crítica más que nada. Claro, sí, total. Como jugársela más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, son procesos, como también lo hemos comentado en los otros programas. De repente, claro, nosotros hablamos desde fuera quizás,
en el ámbito de si estamos comentando estas organizaciones, pero también somos parte y vivimos el día a día de nuestro propio trabajo. Como tú comentas, nosotros, en este caso Calera, no hay recursos, cero recursos. Nosotros trabajamos por el amor, por la pasión que tenemos a esto, lo mismo que estamos haciendo ahora. O sea, tenemos este espacio que fue ganado, yo creo, y que lo hemos tomado como una gran oportunidad para fomentar también parte de nuestro equipo, pero también fomentar a otros. ¿Y qué es? Te quería consultar eso, porque también caemos en que cuando yo miro el noticiero, ¿verdad? Siempre me pasa que estoy, no sé, almorzando, que tengo el tiempo de ver las noticias, el tema deporte, pucha, es fútbol nada más, y es Alexis, es Vidal, es la Tiana Ender, que si hay una noticia de ella, y ya, no hay más. Entonces, ¿qué opinión te refiere a ti eso? Y aparte, ¿qué opinión también te refiere a este espacio que estamos haciendo ahora? Pucha, si tú me preguntas, yo dejé hace mucho tiempo de ver el bloque de deportes, por lo mismo, porque al final siempre nos redondeamos las mismas personas y no se le da visibilidad a otras cosas. Entonces, es fome emprender la tele y que estén todo el rato comentando de Alexis, de los shows de Vidal, que a mi punto de vista, para el peso que tiene la imagen de Vidal podría ser más cosas. ¿Cachai? También yo creo que el fútbol en general chileno carece de ser empático, porque por ejemplo, no sé, el equipo masculino podría hacer algo por ayudar a la femenina, no les cuesta nada, ¿cachai? A mí ahí me baja toda la rabia, como por ejemplo con mis ídolos, que no entiendo cómo, teniendo esa vitrina, no la ocupan para aportar, porque al final a ellos no les cuesta nada 5 minutos una publicación en Instagram apoyando al femenino, no sé, dando visibilidad de que los recursos en el femenino son asquerosos en comparación a los que tienen ellos. Encuentro que no saben ocupar eso, porque al final ellos no saben la arma que es su red social, no saben a todo lo que implica, por ejemplo, que Vidal suba una historia, etiquetando a que, por ejemplo, Calera hace un trabajo súper bueno, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando yo me da rabia, y me da rabia con los periodistas deportivos que hay actualmente, ¿cachai? Creo que debería hacerse como un corte y integrar a gente nueva. Porque es mucho de lo mismo siempre. Si tú miráis siempre, no sé, en el TVN está Carcuro, en el Mega está Solabarrieta, en el 3 está Esquiapacase, Palma. Entonces, es más de lo mismo. ¿Por qué no darle la posibilidad, por ejemplo, a Grace Lascano? Grace Lascano siempre se ha llevado la bandera del fútbol femenino en el periodismo, sí, claro. Pero es una y está en TV privada, no está en TV abierta. Claro, exactamente. Y aparte vivió un momento ahí súper complejo cuando estuvo en CDF en un tiempo. Bueno, son cosas que hay que mejorar. Eso es lo que pasa, digo. Exacto. Sí, son cosas que hay que ir mejorando. Bueno, y nosotros los que estamos acá somos también parte del cambio, y tenemos que también que exigir esas mejoras. Exacto. Sí, Fernanda, ahora llegó el momento de pasar a nuestros auspiciadores, que hacen posible que Ataque Directo salga de esta forma tan bonita, ¿verdad? Así que vamos entonces a saludar a nuestros colaboradores. Vamos a partir entonces saludando a Ñuble Print. Ñuble Print es una tienda online, ¿cierto?, que hace productos, ya sea llaveros, tacitas. Mira, aquí yo te voy a mostrar la tacita hermosa que nos hizo Ñuble Print. No sé si ahí se ve en la pantalla. Sí. Tazones, ahí también se está viendo por la transmisión. Ellos están en la región en Concepción. Tú los puedes seguir en Ñuble Print en Instagram. Y si quieres también regalar pasión, que es lo que regalan los muchachos de Ñuble Print, puedes contactarte con ellos al número 569-6692-7829, y ahí te podrán asesorar para conocer y ver esos lindos productos que estamos viendo ahora en las imágenes, llaveros de la selección, de distintos equipos internacionales, y también poder también armar alguna otra cosa que tú quieras regalar. Así que reiteramos, saludamos a Ñuble Print al 569-6692-7829.
también vamos a saludar a Estilista Turco, que vemos en las imágenes. Puedes seguir a través de las redes sociales Instagram a Eduardo-Guafor, lo puedes seguir, es estilista profesional turco. Ellos trabajan en la ciudad de Iquique, ahí pueden ver ustedes los distintos looks. De hecho, nos tienen prometido un cambio de look a las panelistas del programa cuando todo esto pasa, así que lo vamos a estar recordando. Ahí, Fernanda, vamos a ver si es que sumamos otro cambio de look. Ya, ellos muy bien, ubicados, gracias. Están ubicados en Salvador Allende, 3158, entre Playa Blanca y Los Molles. Te puedes contactar también con ellos si quieres agendar alguna hora al más 569-5765-8109. Estilista turco. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente auspiciador, que es Deportes Corur. Deportes Corur, valga comentar que es también auspiciador de Unión La Calera. Ellos nos van a armar nuestra indumentaria ya para el 2021. Así que saludamos ahí con gratificación a los amigos de Deportes Corur. Los puedes seguir en Instagram, Deportes Corur. Venta y confección de indumentaria deportiva. Ellos diseñan equipos, buzos, primeras capas, petos, morrales y gorros. Puedes contactarte con ellos al más 569-99-27-90-83. Ahí están mostrando distintos jugadores, también de Aguarabe, uno por ahí, que han tenido la oportunidad de probar sus equipamientos de muy buena calidad. Así que saludamos nuevamente a Deportes Corur. Seguimos avanzando con nuestros auspiciadores y vamos ahora a saludar a Aqua Antu. Aqua Antu, tenemos que recordar también que tuvo un papel importantísimo cuando estuvieron ellos en las marchas de octubre. Aqua Antu estuvo ahí presente, ayudando y dando agua a toda la gente que participaba. Bueno, si quieres contactarte con Aqua Antu, puedes llamar al más 569-4555-6740, que es su Instagram. Aqua Antu tiene despacho gratis por todo Santiago. Recargas 3.000 pesos, si recargas más de 4 recargas, ahí en adelante, 2.500 pesos. Puedes hacer tus pedidos en aqua.antu, que es el Instagram, y llamar al más 569-45-55-67-40. Seguimos avanzando entonces y vamos con Bazar Cafetero. Para todos los cafe lovers, ¿verdad? Esta es una tienda online que tiene amor eterno al café, ¿ya? Si quieres seguir a Bazar, tienes que seguir a Bazar Cafetero en bazar.cafetero, ¿verdad? Como les decía, tienda online, y puedes también comunicarte y hacer tus pedidos al número más 569-7955-4102. Y ahí podrás probar los exquisitos cafés que tanto gusto nos da en esta época del año. Despasamos estos fríos que no ha tocado vivir. Pasamos entonces a nuestro próximo auspiciador, que es Planeta 7. También comunicar que Planeta 7, hace unas semanas atrás, también es colaborador de Unión La Calera. En su página web, ¿verdad?, colabora en la difusión del equipo. Planeta 7 trabaja en administración y gestión deportiva y principalmente tiene artículos de entrenamiento. Ahí ustedes pueden apreciar, está ahí con la camiseta puesta de Ataque Directo y Tu Zona X. Si quieres pedir artículos y ver también sus publicaciones, tienes que ir al www.planeta7.cl y ahí podrás observar todos los balones, materiales, etcétera, para tu mejor entrenamiento. Pasamos entonces a nuestro próximo auspiciador, que es Foodshop. Foodshop, ahí están apareciendo. Foodshop también es una tienda online donde podemos encontrar diversas camisetas del Inter, como estamos viendo en las imágenes, selección chilena, ¿verdad? Y si quieres seguir a Foodshop, tienes que ir a foodshop.ssl en el Instagram
y ahí podrás ver las distintas camisetas que tienen versus stock. Y además, ahí también puedes conocer distintos momentos del fútbol, que también ahora están haciendo publicaciones de momentos históricos, ¿verdad? Del deporte rey. Ahí estamos viendo también las camisetas. Recordamos entonces, si quieres pedir cualquier cosa a Foodshop, tienes que ir al www.facebook.com y también ahí está foodshop.scl. Ahí tenemos a la camiseta de Ronaldo. Y por último, para terminar con nuestros auspiciadores, tenemos que saludar a Fútbol Connect. Fútbol Connect es una aplicación totalmente gratuita que ha estado inserta en Chile hace muy poquito. Fútbol Connect, de hecho, en Chile y en Argentina lleva aproximadamente algunas semanas. ¿Qué hace esta aplicación? Bueno, ahí podemos conocer distintos jugadores de diversos clubes, ¿verdad? Ahora ya están incorporando clubes de nuestro medio local, de tercera división, y además también compartir entrevistas. Tú puedes descargar, como te comento, la aplicación de totalmente gratis, ¿sí? A través de Fútbol Connect. También tienes su Instagram, síguelos, y puedes también, como te comentaba, descargar su aplicación. Ellos están ya hace harto tiempo en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y, como les decía recientemente, que aquí en Argentina y Chile. Ahí está Fútbol Connect. Y también tenemos que destacar que Fútbol Connect ha llegado a Chile gracias a Manuel Sánchez, que es un compañero que trabaja también en la radio, el mágico y misterioso. Así que ahí se la jugó Manuel con esta tremenda iniciativa de traer esta aplicación de fútbol. Gracias a esta aplicación también, Fernanda, te comento que pudimos entrevistar a las chicas de Rosario Central, pudimos estar con Maite Zamorano, que también la entrevistamos en el programa, así que se han pasado los chicos de Fútbol Connect. Muy bien, ya hemos terminado esta mención. Gracias a ello podemos estar ahí. Harto auspiciadores, como te decía. Muy bien. Invitamos también a la demás persona o gente que nos está mirando a sumarse para que este programa pueda seguir en marcha. Continuamos entonces, Fernanda, con nuestra entrevista. Bueno, lo veníamos conversando previo a esta mención de qué pensábamos sobre el fútbol chileno. ¿Qué crees tú que sería como el gran paso que debésemos dar para mejorar en realidad el desarrollo del fútbol en Chile? Uy, yo creo que parte desde la base, que es yo creo que en la NFP está la cagada, sorry la palabra, pero es de verdad que está la embarrada en la NFP. Entonces yo creo que partiría por ahí, que realmente llegue una persona con un equipo que quiera hacer las cosas bien y no se dedique solo a robar, porque eso es lo que se han dedicado mucho en el último tiempo, y se dedique más a ser más práctico, a ocupar los recursos que tiene de la mejor forma, y yo creo que de esa forma, de esa manera, se pueden lograr muchas cosas. Si tú me preguntas, a mí me gustó mucho el periodo que tuvo Harold en la NFP, porque creo que él ya ha sido el último presidente de la NFP que realmente ha trabajado de una forma eficiente, y que, de hecho, con él empezó a darse más la visibilidad del fútbol femenino, y fue súper bueno, y creo que iba a un periodo súper bueno, hizo tanto cosas buenas como en el masculino haber traído a Bielsa, que gracias a él se cambió el chip o el foco del fútbol en general en Chile. Y también estaba trabajando a la par con el tema del fútbol femenino. Encuentro que de ahí hay que partir, y de que haya una mesa que dirija el fútbol en Chile en general, independiente que sea femenino o masculino, que sea bueno, que sea eficiente y que sepa ocupar los recursos que tiene. Y yo creo que ahí se va a cortar la brecha que hay entre el fútbol femenino y el masculino. Perfecto. Oye, y con respecto a eso también, viéndolo del plano también dirigencial, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado con Marcelo Salas, los dichos que hizo para con el Cifu? No sé si estás enterada, que ahí hubo una polémica bastante... Mira, re poco. La verdad, re poco. Como te digo, a mí como que ya me aburrió un poco el tema del fútbol chileno, porque lo encuentro muy mediocre, en mi opinión. A lo mejor la gente no lo comparte, pero no me gusta mucho el fútbol
lo que pasa en el fútbol actualmente en Chile, porque encuentro que es mucha chacota y a mí no me gustan las cosas chacotas. Entonces, si tú me preguntas, enterada al 100% de lo que está sucediendo actualmente como a temas dirigenciales, no sé mucho, porque creo que ya es un... Como que hemos perdido un poquito es como lo que ha pasado lamentablemente con nuestro gobierno y que uno, o con nuestros políticos, que uno ya no cree, porque no cree que las cosas van a cambiar o que realmente quieren trabajar para la gente. Exacto, entonces como que yo desde la parte como de preparadora física inserta en el fútbol, como que no me gusta mucho lo que sucede actualmente, porque no tenemos presidente actualmente y eso implica que no esté todo parado. Esté todo parado desde el femenino hasta el masculino. Y creo que si no hay algo que lo corte de cuajo, todo lo que está pasando creo que va a seguir la misma temática los años que siguen. Y va a seguir así y nunca va a avanzar. Porque si tú te das cuenta, el fútbol chileno vino en bajada. El pic fue las dos Copas América y la Copa Confederaciones, y después cuando quedamos eliminados del Mundial vino una baja completamente que se podría haber evitado, creo yo. A mi punto de vista se podría haber evitado. Digamos. Sí, no quiero que se sientan mal los hombres, vuelvo a repetirlo, pero... Vale. Okay. Pero no. Claro, creo que una mujer lo haría bastante bien. Lo haría bastante bien. Obviamente soñando, porque creo que eso no va a pasar todavía. Pero me gustaría ver una mujer en la dirigencia de la NFP. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Es parte también de la evolución y también del espacio que hemos ganado en este tiempo también de representación, de selección. Y sería súper bueno tener esa oportunidad, porque finalmente si no existe la oportunidad es como lo que pasa con profesionales jóvenes o cuando uno recién sale, o sea, tú vas a buscar trabajo y resulta, no, tienes que tener 5 años de experiencia, pero bueno, si no, nunca me da la oportunidad de plantear o de trabajar, ¿cómo vas a saber si lo puedo hacer mal o bien? Entonces, como en ese ámbito yo también estoy de acuerdo contigo, que debiese también ser atractivo y ver ¿Cómo puede manejar este embrollo una mujer? Te apuesto que lo haría de la mejor forma. Te lo puedo afirmar que lo haría de una manera súper eficiente. Totalmente de acuerdo. Pero eso pasa mucho, que el fútbol todavía tiene esa mentalidad tan machista de que una mujer no puede estar inserta en ese ambiente, entonces mientras eso no cambie, estamos años luz de que todo avance acá en Chile. Claro. Exactamente. Oye, Fernanda, y ya como para ir complementando, ir dándole cierre a nuestro programa, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Uy, tengo tantos. Debo admitir que soy súper soñadora. Soy una persona soñadora, pero yo creo que los sueños que tengo son los que me mantienen firme a donde quiero llegar. Planes a futuro, a corto plazo, me gustaría desarrollarme de manera muy bien en el club, dejar una huella, de que agarrar mucha experiencia, de que poder hacer las cosas bien. En el club somos un equipo de tercera división, pero trabajamos a la par como un equipo profesional, y eso es súper bueno, a mí me encanta eso. Y a largo plazo me gustaría, más que así como decir, trabajar en cierto lugar o en cierto equipo, etcétera, me gustaría poder llevar una bandera de lucha respecto a que la mujer sí puede estar en el fútbol, de que la mujer, no por ser mujer, no puede estar dentro de un camarín y poner los puntos fijos como son, ¿cachai? Más que nada eso, y obviamente me encantaría poder desarrollarme como preparadora física en primera división, quizás en el extranjero. Obvio, yo creo que esos son los sueños de varios de los que estamos en esto. Como me gustaría mucho poder trabajar en un equipo de España como preparadora física y quizás más adelante desarrollarme como entrenadora si es que me dan ganas de estudiar eso. Pero por el momento mi foco es estar de seguir estudiando y seguir perfeccionándome como preparadora física.
justamente te iba a preguntar si es que te había picado el bichito de ser entrenadora, porque viendo, bueno, todo este proceso que estamos llevando en Chile, necesitamos entrenadoras mujeres, porque hay pocas entrenadoras mujeres. Sí, vos, sí, hay muy pocas, pero claro, porque más adelante quería ser entrenadora, pero claro, a medida que pasando el tiempo, se va dando cuenta de algunas cosas, me ha gustado más leer adelante, igual soy joven aún, me enviar para ser entrenadora. Pero claro, el tema de que hay muy pocas entrenadoras, pero también hay muy pocas preparadoras físicas. Entonces, exacto, como meterme como, claro, insertarme primero como preparadora física y quizás más adelante ser entrenadora. Obviamente uno de mis sueños es ser entrenadora de la selección chilena masculina, ¿cachai? Y dejarla embarrada y ser la primera, ¿cachai? Yo creo que es uno de los sueños que tengo, así como muy a largo plazo, ¿cachai? Pero por mientras, con los pies en la tierra y seguir trabajando paso, en lo que estoy ahora. Exacto, tratando de adquirir la mayor experiencia posible. De hecho, le doy muchas gracias al club en el que estoy ahora, sobre todo a Neva Ivusic, que le da la posibilidad a gente joven, como lo que hablábamos hace un rato, que si tú no tenías un currículum con una experiencia para atrás, así de 5 años, te cierran las puertas en la cara. Y no, ella no, ella marca la diferencia, por eso también la postulé como presidenta para la NFP, porque ella marca la diferencia y le da la posibilidad a gente joven que ejerza y que pueda perfeccionarse y al final da más frutos que una persona que tiene más experiencia. Claro, totalmente. Así que nada, pues súper agradecida del club, súper agradecida del club, de la gente con la que trabajo, así que nada, feliz. Qué bueno, Fernanda. Sí, bueno, personalmente también conozco a Neva y he visto también su avance, su progreso, cuando estaba en formación de este proyecto. Así que conozco también igual ahí de cerca todo lo que ella ha hecho por fomentar y que el Club Aguará crezca. Así que ahí puedo... No, y vamos bien, vamos súper bien, piano, no apura ningún proceso, así que vamos súper bien. Lo bueno del club es que se trabaja de manera profesional y eso es lo que lo va a llevar más adelante al éxito. Va a ser el punto de inflexión en todo lo que pueda suceder de aquí en adelante. Perfecto. Oye, Fernanda, ya como te decía, para ya nos quedan poquitos minutos de programa, que se pasaron bastante rápido. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué mensaje o qué a ver, palabras tú quisieras dar para nuestras pequeñas soñadoras, la gente, las niñas que en este caso quieren o sueñan con dedicarse al fútbol? ¿Qué mensaje le darías a ella en pro de esto que estamos generando, más espacio para las mujeres, tú del ámbito profesional como PF, pero ¿cómo darías tú la invitación para que más niñas quisieran jugar al fútbol? Mira, yo lo único que les diría es que nada es imposible, nada. Si a ti se te mete en la cabeza alguna cosa y tú lo quieres lograr, lo vas a hacer. Y nada, porque sean persistentes. Yo creo que la mujer se caracteriza por ser una persona resiliente y persistente completamente. Entonces, lo único y lo que yo también aplico con mis niñas es enseñarle el empoderamiento. Y eso al final es la clave para que la mente trabaje distinto, porque si tú tienes una mente ya ganadora, te va a hacer las cosas mucho más fácil y después las recompensas son mucho más ricas. Entonces lo único que yo podría decirle es que le den a morir, esa es mi frase, a morir como sea, y al final las cosas que cuestan son las más gratificantes a la larga, así que independiente de que haya 1000 cuestas, hay que pasarlas todas y ser persistente nomás. Y darle con todo. Perfecto, sí, totalmente. Es también el mensaje que nosotros en el equipo y permanentemente damos acá, que las chicas tienen que atreverse, tienen que ya dejar ese paradigma o ese tema de que no, que las mujeres no pueden, etcétera. Exacto. Igual es un tema cultural que ha ido avanzando, que ha mejorado año tras año, pero aún falta. Y también yo creo aquí tomarme el tiempo de también felicitar a todos esos apoderados, los papás que fomentan y apoyan a su hija
en esto, porque no es fácil dedicarse tampoco, porque lo sabemos, o sea, no, aún el fútbol no es profesional, lo vivimos en carne propia, en el ámbito del femenino, o también en tercera división, también hay hartos como vacíos y baches de mejora para también el desarrollo, no solamente el femenino. Entonces hay que tener ahí bien puestos los pantalones para apoyar a tu hija en ese sentido. Porque yo he visto también, mira, hay más mujeres, hay más niñas pequeñitas. Ay, me encanta eso, me encanta. Ahora, por ejemplo, cuando yo era chica, era la típica María Tres Cocos, lamentablemente se ha dicho, la típica, y me encanta, por ejemplo, ir en la calle y de repente, obviamente antes de la pandemia, y ver a niñas jugando fútbol, ver a niñas de la par y siendo más buenas, de hecho, que los hombres. Entonces, y también va por el tema de la formación y lo que hay detrás tuyo. Yo soy una agradecida de la vida de la mamá que tengo, que ella me ha enseñado todo, o sea, ser persistente, y siempre me ha dicho que si a mí se me mete algo en la cabeza que lo tengo que hacer, como sea. Obviamente, llevando tus valores por sobre todas las cosas, sin pasar a llevar a nadie, y ser profesional, nada más. Y nada, pues darle la gracia a ella. Un besito. Perfecto, perfecto. Sí, esa es la idea. Seguir motivando, fomentando lo que estamos haciendo en el programa, que reiteramos también que esta es una plataforma que se necesitaba. Sabemos que también hay varios de a poquito redes, o sea, perdón, programas a través de Instagram que han hecho entrevistas, que de a poquito se han también preocupado de mostrar el fútbol femenino, de mostrar ese trabajo que hay detrás, conocer las distintas historias. Así que claramente también hay mucho por hacer, pero tenemos que ir avanzando con paciencia, paso a paso, que vamos a ir mejorando. Mira, yo creo que la mentalidad es la clave de todo, y ser persistente. Más que nada, obviamente van a haber momentos súper complicados, obvio, pero si a la larga le da, las recompensas son exquisitas después, son súper ricas. Exactamente. Mira, aquí te quería comentar un saludito que nos dejó Gonzalo Prieto, que hoy ya no pudo estar con nosotros. Te deja saludos Fernanda, y muchas gracias por estar con nosotros, dice, y recordar también que esta es tu casa y cuando quieras puedas compartir con nosotros. Si en algún momento necesitas contarnos algo, está la puerta para que podamos hacer también otro programa, ¿ya? Sí, ya, acá, muchas gracias. Sí, y también acá Diego Santos dice, los va a cumplir usted. Ah, por tus sueños, los vas a cumplir. Usted gracias, sabe, amigos, para allá vamos. Y manda aplausos. Bueno, por mi parte también felicitarte por todo lo que has hecho, como lo decíamos al principio, una carrera cortita pero bastante intensa. Estáis sacando la cara por la mujer en el fútbol de la tercera división, así que eso no es menor. Y también darte todavía las mayores energías, el mejor de los éxitos para lo que tú quieras disponer en el futuro. Muchas gracias. Nada, pues darle las gracias por la invitación. Estaba un poco nerviosa, debo admitirlo. Pero nada, gracias por darme el espacio de dar mi testimonio respecto a lo que es el fútbol y decirle a todo el mundo que el fútbol no es solamente personas corriendo atrás de una pelota. El fútbol entrega valores, entrega momentos de pena, entrega momentos alegres, pero al final te hace crecer como persona. Entonces, no solamente correr detrás de un balón. Y yo creo que todos los que entendemos eso, vivimos y vibramos el fútbol desde otra forma, desde otra manera. Exactamente. El fútbol es nuestra pasión y tenemos que ahí defenderlo a muerte. Y ojalá en un tiempo corto tener el espacio que las chicas se merecen por todo lo que hemos hecho. Que ojalá que en este nuevo directorio que va a llegar apunte a la mejora del fútbol femenino y no sea solo un momento como lo que ha pasado con el masculino. Tenemos una tremenda selección nacional, pero la idea es tener... Sí, yo creo que eso no se aprovecha. Así como hay muchos jugadores buenos en el barrio, también hay muchas jugadoras muy buenas en el barrio. Pero claro, no están las mismas oportunidades, pero vamos que en algún momento se va a dar y va a ser muy hermoso, muy bonito. Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo por mi parte ya estamos cerrando el programa, nos han dejado distintos mensajes, saludos de buenas energías, y reitero, agradecerte por estar con nosotros, Fernanda. Ojalá que el club ahí pueda volver a jugar en cancha, que estén todos muy bien de salud. Le dejamos también un saludo ahí a Neva, que ha hecho un tremendo trabajo con este proyecto, ¿verdad? Así que totalmente invitados. Para mañana tenemos a otra gran invitada, ¿ya? Así que no pierdan la sintonía y ojalá vernos en alguna cancha también, Fernanda, ¿por qué no? ¿Cierto? Ahí organizamos algo con los chicos de tercera, con la gente de Calera. También hemos jugado con varones, así que ahí las chiquillas ya tienen ahí el roce pertinente. Así que bueno, sin nada más que decir, si quieres decir las últimas palabritas, Fernanda, para dar el cierre al programa. Bueno, voy a darme la instancia de mandarle saludos a toda la gente que ha visto el programa, que en realidad yo creo que los que estuvieron son los que siempre han estado conmigo detrás, porque obviamente soy yo, Fernando Paso, como preparadora física, pero para atrás hay un sinfín de gente, partiendo por mi madre, así que un saludo para ella, para mi familia, que nos estamos pasando por un buen momento familiar, pero vamos, todo va a salir bien, y a mis amigos, al club, al staff técnico, a Alonso, a Fernando, a Neva, así que nada, pues un besito a Don Sebastián, y eso, pues. Muchas gracias por la invitación. Y aguante el poder femenino, aguante el poder femenino. Exactamente, ahí con el puño bien firme, ahí vamos a estar trabajando. Para ir cerrando, bueno, les voy a recordar a toda la gente que nos miró, que sigan nuestras redes sociales, como te comentaba, siga Tu Zona X a través de Facebook Live, que ahí salen todas las transmisiones en vivo, posteriormente van a YouTube, y también que sigan a Ataque Directo FM por Facebook y Ataque Directo en el Instagram. Así que no olviden de seguir, darle like y compartir estas transmisiones. Así que, sin nada más que agregar, muchas gracias, Fernanda, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buena noche a todos nuestros auditores y que sea gol. Chao, chao. Chao, gracias.